Cuando se disponía a ingresar a su vehículo tipo camioneta, Jairo Durán Ramírez, de 41 años de edad, recibió a traición un disparo en la cabeza por parte de un desconocido, causándole la muerte instantánea. El hecho se registró hacia el mediodía de este jueves en la vereda El Progreso, en la vía hacia el corregimiento del centro. La víctima se encontraba en compañía de un amigo esperando una llanta de una retroexcavadora que habían mandado a reparar. Jairo Durán era contratista independiente residente del barrio El Diamante en el corregimiento del centro, padre de dos hijos. El cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía realizó la inspección del lugar. En la pretina del pantalón de la víctima le fue hallada una pistola. Mientras tanto, efectivos de la Policía Judicial recolectan pruebas que determinen el paradero de los responsables de este homicidio.